En sí, hermanos, hay que sentirnos feliz. ¿Por qué le digo? Porque no ha sido fácil este tema de asentamiento. Quizás un pequeño adelanto, toda la ceremonia va a ser atrás. Y quiero invitar a todos presentes que nos acompañen al mismo lugar. Y ahí vamos a entregar acá la pantalla de posición de López. Taikaiku, uyapa ya waiku, Yesu Kristo, uyapa ya waiku. Pero, faltan en el Japanchi, de alcalde Canapa. Entonces, pae, conan avanzat caña bastante, que hay resto también. Por todo el aplauso para el resto de la señora también. Creo que no ha sido fácil, hemos sufrido cuestiones políticas, cuestiones sanitarias,
pero sí ha sido imposible para poder hacer realidad el tema Nuevo Chincho. Quizás muy orgulloso hoy día que estamos acá presentes, les digo, hermano de corazón, solo quiero decirles y pedirles el compromiso de ustedes. Creo yo, como hijo del pueblo, como autoridad, he cumplido con deber, y también agradecer a todos los regidores por su respaldo para que se haga una realidad. Que nosotros ya tenemos el expediente completo, que de acá unos 2 semanas más o menos vamos a presentar el expediente definitivo al Ministerio de Vivienda Lima para que sea reconocido formalmente a través de una resolución de la PCM. En ese trabajo duro estamos. Estimados chinchinos, como ven, aquí está el equipo que trabaja con nosotros. Este es el grupo de personas que ha hecho posible este trabajo. Estas son las personas que día a día ha ido sumando, ha ido ayudando el esfuerzo que el alcalde y mi persona ha ido poniendo cada día. No hubiese sido posible sin estas personas. Jamás defrauden a Chincho. Yo creo que estos 300 familias construirá Chincho. Chincho renace, su gente lo hace. ¡Que viva Chincho! ¡Viva! ¡Fuertes las palmas, por favor, fuertes las palmas! Muchísimas gracias por las palabras vertidas por el señor gerente. Ser como presidente de Frente de Defensa, también mis felicitaciones para el señor alcalde y para los técnicos profesionales, que hoy día, 26 de junio, nos encontramos acá en un nuevo reasentamiento de Chincho. Hacer unas cuantas palabras en nombre de los retornantes de Lima. Me siento bastante emocionado y orgulloso a la vez a ver toda esta población. Yo aquella vez, desde el año 2004, cuando el pueblo de Chincho ha sido declarado en estado de emergencia, yo me propuse traer 80 retornantes de Lima acá. Está plasmado en los libros de la comunidad campesina de Chincho. El señor César Aguilar, en ese entonces, era uno de mis miembros de la Junta Directiva de los Residentes. Hoy me encuentro bastante satisfecho y contento al cumplir mi promesa. Hemos tenido muchas reuniones para avanzar o para llegar hoy día, que estamos ya en pleno terreno futuro distrito Chincho. Pero he visto el trabajo y cómo el enfoque de una gran persona, digo, los grandes hombres, ¿no? Al señor gerente, a quien se lo reconozco en varias reuniones aquí y en otros estamentos, que con calidad ha sabido sustentar esta necesidad, poniéndose la camiseta de Chincho. No tienen un trabajador en él, sino un vecino, un hermano, un hombre que sabe ver en el futuro lo que debe ser un pueblo. Señor alcalde, lo felicito por haber elegido su gerente, ¿no? Y este pueblo debe reconocer a esa gran persona, para quien voy a pedir un voto de aplauso, por favor. Yo también voy a solicitar mi lote, pero no es para mí, sino para la comisaría que debe funcionar aquí. Menos mal habían previsto, ¿no? ¡Licor bendito! ¡Oh, licor bendito! ¡Dicen que eres tan bueno, tan bueno! ¡Dicen que eres tan bueno y tan bueno! ¡Si así eres tan bueno y tan bueno!
Si así eres tan bueno y tan bueno, de una vez métete adentro. De una vez métete adentro. Salud. Salud. A ver, ¿cuál es el saludo? Salud, salud. Por Chincho. Chiquilla, canto con